De la parte histórica de nuestra Santa Cruz. Según datos históricos, la Santísima Cruz fue encontrada en el monte en el año 1870 por los carboneros originarios de Salitrera. El señor Nabor Ventura la trajo a su casa y le hizo una bóveda como su iglesia, y posteriormente la trajeron a este lugar, donde se le construyó una capilla de pasto. La iglesia actual se empezó a construir en 1908 por el señor Serapio Bravo y terminada en 1921 por los hermanos Tavera. A partir de esa fecha se celebra su fiesta patronal, y gracias a la fe y los milagros concedidos a las familias, año tras año se cuenta con un padrino, quien la recibe en su casa y le ofrece un rosario por 9 días, y el día 2 de mayo se trae a su iglesia para dar inicio a su celebración. Sean bienvenidos a la fiesta patronal Salitrera 2017. Gracias a la banda Rebelde por organizar este gran evento. Y bueno, antes de comenzar con la quema del castillo,
Creo que ya todas las imágenes están en el lugar correcto. Les tengo una sorpresa muy, muy importante, sobre todo para la familia Martínez Miranda, ya que el padrino de este año 2017 no pudo estar con nosotros por varias razones, pero su corazón y su alma están aquí con nosotros. Me refiero al padrino del año 2017, Ignacio Martínez Miranda, quien nos envió un mensaje para todos ustedes, para todos nosotros que estamos aquí presentes. Escuchemos con mucha atención. Vengo a darle gracias con el corazón y glorificarle en esta canción. Padre omnipotente, al Hijo Redentor, al Espíritu Santo, por su inmenso amor. Buenas noches. Mi nombre es Ignacio Martínez, de aquí de esta comunidad de La Salitrera. Primeramente quiero agradecer a Dios y a la Santísima Cruz por dejarme ser parte de este festejo, ya que por alguna razón o motivo no pude estar presente, pero en mi mente y en mi corazón están ahí. Bueno, en algún momento yo quise ser padrino porque mi fe es muy grande hacia la Santísima Cruz, ya que nos protege y nos cuida desde donde está. También quiero agradecer a las distintas comunidades que nos honran con su presencia y agradecer a los mayordomos y a mi familia y amigos. Gracias por su apoyo. Gracias.